¿Por qué se ganó? No, creo que se ganó porque hoy Chicago se siente seguro, tiene una solidez defensiva importante. Los tres delanteros, la verdad, que hacen un desgaste bárbaro. Tenemos a Gagliardi pasando un momento formidable, mucha contundencia. Y seguimos demostrando que estamos para dar pelea hasta el último momento. Psicológicamente, ¿qué pasó en todo este proceso desde el partido que se pierde con Independiente en adelante? No, creo que el proceso psicológico es antes. El partido Independiente fue muy bueno también. Lo que pasa es que son cosas de fútbol. Un jugador que estaba acalambrado nos peina la pelota en el primer palo y nos hace perder un partido ilógico. Con Argentino Junior acá, si bien fue el partido más flojo que tuvimos en este último tiempo, también nos anulan un gol, un metro habilitado, era el 2-2 y hoy estaríamos hablando de 2 puntos más que serían fundamentales para lograr la permanencia. Psicológicamente el equipo encontró funcionamiento, encontró solidez defensiva. Están muchos jugadores con confianza y eso genera mucha libertad para jugar. Y el medio te da la sensación que está muy aceitado, no solo en lo que tiene que ver con la creación de fútbol, sino en la contención. Hoy Newell prácticamente no pudo dar volumen a su fútbol. No, hace mucho no están complicando verdaderamente ofensivamente. Hemos tenido partido local muy bueno, el partido de Aldo Civi fue un primer tiempo bárbaro. Quizás se opaca con la expulsión de un jugador. Este partido también, el de Vélez. Tenemos que seguir por este camino y ojalá que nos alcance el tiempo. Lo mejor, Dami. Dale, muchachos.